Buenos días a todos los medios aquí presentes, agradeciendo de antemano su presencia en este recinto. Queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los abogados y abogadas venezolanos, puesto que hoy viernes 23 de junio se celebra el Día Nacional del Abogado Venezolano, con motivo a conmemorarse el natalicio de José Cristóbal de Mendoza y Hurtado, destacado jurista venezolano, primer presidente constitucional de Venezuela en el año 1811 y fiel compañero de luchas del libertador Simón Bolívar. En esta ocasión queremos hacer del conocimiento público sobre un tema muy importante que ha sido bandera del gobierno venezolano, como es la lucha contra la corrupción, los antivalores, los vicios, las desviaciones que puedan darse en el ejercicio de los cargos de alta responsabilidad que le han sido otorgados a funcionarios en la administración pública, quienes con su conducta reprochable se han desviado de los objetivos y fines de la República Bolivariana de Venezuela. Para ello, el gobierno venezolano se ha puesto al frente de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio o irregularidad que pudiese presentarse en las instituciones del Estado por parte de los funcionarios que estén a cargo de las mismas. En tal sentido, queremos anunciar que en las próximas horas, una vez culminada esta rueda de prensa, compareceremos por ante la sede del Ministerio Público, acompañados del pueblo, para denunciar un entramado de corrupción cuyo principal responsable es el ciudadano Francisco Javier Aguilera Castro, expresidente de la estatal Carbones del Zulia. Este ciudadano fue designado el 19 de julio del 2018 mediante resolución del Ministerio del Poder Popular de Industria y Producción Nacional número 012, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6389, de fecha 20 de julio de 2018. Ahora bien, este ciudadano, abusando del ejercicio de sus funciones, incumplió con las responsabilidades inherentes a su cargo, y no solo eso, sino que transgredió la ley. Suscribió contratos para la explotación de la actividad carbonífera en el Estado con empresas inexistentes jurídicamente y sin la aplicación o exigencia de garantías y o fianzas que le garantizasen al Estado el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas y los eventuales daños y perjuicios causados a la nación como consecuencia de su gestión en el desarrollo carbonífero de la región. Igualmente es de resaltar que en una de estas empresas, luego de culminar anticipadamente el régimen contractual aplicable, procedió a convocar un proceso de liquidación de la misma, cuyo objetivo principal es el cese de las operaciones y el desconocimiento a las obligaciones con el Estado y los particulares vinculados a la misma. Para el desarrollo de esta trama de corrupción, la gerencia indicada suscribió contratos de servicios y ejecución de labores inherentes a la explotación minera, donde se evidencian desequilibrios operacionales y financieros a favor de las empresas contratistas, en perjuicio de la nación, ya que entre otros aspectos resalta el suministro de activos, derechos de comercialización de productos carboníferos y la aplicación de tarifas a favor de las mismas, que generaron un volumen de facturación superior al millón de dólares americanos mensuales, por un periodo de 3 años, 3 años y medio aproximadamente, sin ningún beneficio financiero para la nación, lo cual constituía el objeto de las alianzas y contratos suscritos. Es decir,
Estas empresas fallidas, carentes de responsabilidad jurídica, durante 3 años y medio facturaron por encima del 1.300.000 dólares. Saquen más o menos la cuenta durante 3 años y medio, sin ningún beneficio al Estado. Está en los contratos, suscribieron contratos que, aunque no lo crean, así lo dicen. O sea, es evidente que hubo un beneficio para una empresa particular que nunca ha debido contratar con el Estado en vista de que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la ley de contrataciones públicas. No entendemos cómo este ciudadano no verificó esa información y mucho menos entendemos cómo el Estado venezolano suscribe un contrato que nosotros los abogados lo llamamos contratos leoninos, que favorecen excesivamente a una de las partes y por el otro lado favorecen en nada. El ingreso al Estado iba a ser cero. Para el desarrollo de esta trama de corrupción, la gerencia indicada suscribió contratos de servicio y ejecución de labores inherentes a la explotación minera, donde se evidencian desequilibrios operacionales y financieros a favor de las empresas contratistas, en perjuicio de la nación, ya que entre otros aspectos resalta suministro de activos, derecho de comercialización de productos carboníferos y aplicación de tarifas a favor de las mismas. Asimismo, estas operaciones afectaron severamente el medio ambiente en las zonas donde se desarrollaron, así como también a los pobladores de la zona, quienes pertenecen a nuestras etnias indígenas originarias, consideradas patrimonio cultural de la humanidad por la ONU y la UNESCO, que en nada vieron beneficiar su condición socioeconómica como consecuencia de la explotación minera realizada a sus espaldas y sin ningún beneficio para las comunidades aledañas. Cada vez que se va a desarrollar una actividad en una zona donde hay presencia indígena, siempre se convocan asambleas con sus dirigentes, según las cuales a ellos se les explica el objetivo del desarrollo del trabajo que se va a desarrollar, y obviamente siempre tiene que dárseles participación, siempre tiene que haber inversión en mejorar sus condiciones, en mejorar las condiciones de las comunidades, como por ejemplo construcción de escuelas, darle oportunidades de trabajo a ellos prioritariamente, capacitación, etcétera. Nada de eso ocurrió. Como consecuencia de lo anteriormente indicado, solicitamos en este acto al ciudadano fiscal general de la República, al Contralor General de la República y demás entes competentes para que se realice una visita técnica operacional en las minas Paso Diablo y Mina Norte, con la finalidad de constatar el estado deplorable en el que se encuentran las mismas, así como los activos operacionales que estuvieron bajo la administración y responsabilidad de las empresas contratistas. Como consecuencia de estas circunstancias, la República Bolivariana de Venezuela, aunado a las pérdidas sufridas por la disminución de la producción carbonífera, se ve en la imperiosa necesidad de iniciar un proceso de reactivación de estas minas, lo cual implica inversiones y costos que, de no haber sido por el incumplimiento y destrucción de las minas y de los activos operacionales, la situación con respecto a los ingresos sería totalmente diferente, ya que, entre otros aspectos, esta disminución de las operaciones mineras ha significado para la República la pérdida de espacios comerciales y la inexistencia de ingresos derivados de la comercialización internacional de los productos carboníferos. No solamente hubo esta facturación excesiva en beneficio de una empresa, digámoslo en términos comunes, de maletín, ¿no? De maletín Irregular. irregular, sin personalidad jurídica, sino que los activos que estaban en la mina, para desarrollar el plan de minas, equipos mineros fueron dejados en condiciones deplorables, o sea, le sacaron el beneficio y los dejaron destruidos. Hoy en día la mina prácticamente Está está inoperante. inoperativa, pues, no está produciendo nada.
Como consecuencia de estas circunstancias, en la mencionada denuncia, vamos a solicitar al Ministerio Público que sean tramitadas las respectivas órdenes de aprehensión a los cabecillas de esta trama de corrupción que compromete, como hemos dicho anteriormente, el patrimonio de la República, así como también se le solicite el novísimo procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio sobre todos los bienes de los involucrados y relacionados, quienes incrementaron de forma desmedida su patrimonio con motivo de estos irregulares actos de corrupción en perjuicio de todos los venezolanos.